I believe so much in this culture and this country, and I want to see Mexico really compete and participate with the rest of the world. Okay. You know, and I think that from a kind of, how can I say, an intellectual and an aesthetic point of view, I think Mexican sensibilities are very contemporary. And I can imagine them really shaping a contemporary world. So I hope in the next 10, 20 years, we see some very big change here. Do you know? And any way I can help, I'm here to help. Do you know? Yes, I came twice, yes, to Guadalajara, yes. Okay. Yeah. Beautiful city, actually. Great okay. City. Yeah. Nos vemos en Guadalajara con Karim Rashid. Nos vemos en Guadalajara. Vamos a la Guadalajara. 24, 25, 26. 24, 25 y 26. De octubre. En el Congreso. El Congreso. S-M-A. M-A. S. S-A. S-M-A. Oh, S-M-A. S-M-A. Sociedad Mexicana de Interioristas. Amigos de Interiorismo y Tendencias, pues aquí seguimos en la fiesta de BoConcept, aquí en Providencia, y estamos con nuestro amigo coordinador de Mercadotecnia, Andrés Garibay. ¿Cómo estás, Andrés? Pues gracias por recibirnos aquí también en la Muy tienda. Muy bien, Julio. Muchísimas gracias por venir, gracias por traer el programa para acá. Es un placer para nosotros tenerte acá de visita. Muy bien, Andrés, platícanos sobre el lanzamiento de nuevos productos 2014 de BoConcept. Sí. Exacto, digo, hay todo un lanzamiento, por eso es el propósito de la fiesta. Vienen nuevos productos, vienen nuevas tendencias, nuevas texturas en la tela, vienen nuevas pieles para todos los sofás, para todas las butacas. Y digo, la intención es renovarnos y siempre estar chequeando a nuestro consumidor. Fíjate que dándome una vuelta por este showroom tan maravilloso, es lo que veía: texturas, accesorios, elementos, diferentes conceptos de diseño, pero todo... Comentábamos hace rato que es el que puedas tener un departamento muy fashion, muy light, muy joven, con un concepto diferente que no existía en Guadalajara, y eso exacto, es BoConcept. Exacto, BoConcept propone un diseño urbano que faltaba mucho en la ciudad de Guadalajara, y bueno, todos los accesorios, todos los muebles están coordinados para que hagan un match perfecto para tener un lugar que se identifique perfectamente que es BoConcept. Fíjate que comentaste algo muy interesante en el diseño, en la tendencia, que es el concepto urbano. Exacto. ¿Cómo definirías el concepto urbano a nuestros amigos televidentes? El concepto urbano yo te lo voy a definir con personas. Me imagino una pareja recién casada, una pareja joven que le gusta disfrutar la vida, que ha viajado mucho, que disfruta de los pequeños detalles de la vida. Y eso es para nosotros la marca. Por eso es para nosotros el concepto urbano. Padre, oye, pues Andrés, la verdad que también los accesorios, siempre Guadalajara me pasa como diseñador que iba a buscar accesorios y no encontraba, y veo que exacto, tienes una infinidad de accesorios, están padrísimos, que aparte estás lanzando la exacto, nueva, sí, los nuevos sí, elementos. Así es, digo, cada rato nos están llegando accesorios nuevos que están padrísimos, y te digo, van coordinados con los muebles. Y sí, yo nunca había encontrado accesorios así de padres como los que hay en BoConcept. Era algo diferente, ¿no? El concepto de los accesorios, del tapete, exacto, del textil, de la silla, exacto, del recubrimiento. Exacto. Y bueno, aparte en esta zona de Providencia, que sí, lo comentaba hace rato, somos vecinos aquí con la Sociedad Mexicana Interioristas. Sí. Y bueno, vuelvo a repetir, amigos, pues dime dónde los pueden visitar, dónde están ubicados, tus redes sociales. Estamos en Terranova 702, esquina con Jesús García, en Providencia. Amigos, pues a 2 cuadras de la Sociedad Mexicana Interioristas, en la zona de Providencia. Pues gracias, Andrés. No, hombre, a ti. La mercadotecnia padrísima que se está manejando, y bueno, el concepto innovador, urbano, y me encantó. Los amigos de Interiorismo y Tendencias, desde BoConcept, en la nueva tendencia 2014, aquí nos estamos despidiendo, amigos. Muchas gracias, Julio. Nos vemos. Y si usted quiere comunicarse a Interiorismo y Tendencias, ¿a qué teléfono debe de llamar, Julio? Márquenos al 3641-5157,
3640-1949 y claro, nuestro Facebook, Interiorismo Tendencias. Pero también tenemos el Facebook de la asociación, SMI, Sociedad Mexicana de Interioristas. Así es, así que bueno, pues ya lo sabe, aquí estamos para abrazarlos, apapacharlos, seguir consejos. Si usted se quiere anunciar con nosotros en este programa, si quiere conocer sobre una tendencia en especial, no dude en llamarnos. Y nuestras inauguraciones. Claro. De las showrooms de diseño. Así es, claro que sí. Ya nos vamos, cuídense mucho, nos vemos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde y la retransmisión 12:30 todos los sábados. Sociedad Mexicana de Interiorismo.